algo así. O aguante vara, primo. What's going on? Good morning, por la mañana. ¿Cómo están esta mañana? Viernes. Y el cuerpo lo sabe. Ya. Oye, tú viviste en Chicago, ¿verdad? Sí. Bueno, viví en los suburbios. Ok, bueno. Uh-huh. Pues ahora sí que. A ver qué tiene. Hoy es el día nacional del Deep Dish Pizza. Y bueno, Chicago es famoso, sí, es famoso. Por su Deep Dish. Giordano. Sí. ¿Cómo se llama? Giordano. Giordano. Este aquí, plan. No han probado una aquí, está bien buena. Ahí está, bueno, ¿eh? No, aquí hay más, perdón, pero ahorita te dio cuál. Es que, ¿sabes? Este restaurante iba a abrir aquí, ¿no? No sé si tú sabías. Sí, hace muchos años y nada más nos ilusionaron y nada. Ahí por cerca de el, bueno, lo que queda del mall, sí, de la 5 por 4 de la calle Center, y pues sí, ¿no? Habían mandado información. Es lo... Familias, ¿no? Nos hizo. Es lo que cada vez que vamos a Chicago es lo que tenemos que comer. Ah, bueno. Siempre. Hoy sería los pantalones también, pantalones acompañados. Ya pues estamos viendo. Ya regresaron también esos. Oye, exactamente. Ayer nos habló una amiga y nos pidió que expusiéramos el tema. Y con mucho gusto, ya le pedimos que usted quiera algún tema que pongamos aquí en el programa. Que nos digan, nos tocamos del aire. Uh-huh. Y con mucho gusto podemos poner ese tema. O mando por medio de WhatsApp. Uh-huh. Una amiga nos llama y dice que, bueno, pues la verdad está decepcionada de los hombres. ¿Se puede decir? Se siente, sí, defraudada. Sí, porque bueno, pues ella tiene una pareja y y por supuesto no queremos hablar mal de esta persona, pero a ella sí, no lo conocemos. Y dice que estaba con un muchacho menor que ella, un par de años, no tanto. Duró como solamente como 4 meses, dijo, algo así. Y dice que, bueno, pues de pronto se dio cuenta que el muchacho, pues, era muy interesado. Uh-huh. Primero que nada, ella está bien establecida. Y muchas personas tienen ya, mujeres solteras, sí, tienen su casa, sí, tienen su trabajo. Se han dedicado a, después de una relación o relaciones que han fracasado, uh-huh, dicen ellas, ¿sabes qué? No más. No más, se enfocan en ellas. No más, ya no creo en los hombres. Y bueno, ella se notó un muchacho que parecía era una buena persona, uh-huh, pero que de pronto él comenzó a decir cositas, salían aquí y allá. Que le decía, oye, pues tú trabajas y yo trabajé muchos años, o sea. Uy, está más jovencillo. Exactamente. Y entonces empezaba a comentarle cosas, de decir que pues, se veía que había interés, ¿no? De parte, sí, del amigo. Él, por supuesto, iba a vivir con ella en su casa de ella. De ella. Uh-huh. Y lo que, la gota que derramó el vaso fue cuando le dijo, oye, pues, arréglame papeles, ¿no? También. Arréglame papeles y manténme, de por sí. Y bueno, pues ella la verdad que dijo, no. Yo digo, mira, arréglame papeles, pero que también tenga el descaro que todavía lo tenga que mantener. Exactamente. Y una cosa, una mujer que, no lo conocemos a ella, pero es una mujer que tiene experiencia, sí, y al decir, sí, esto es que ha vivido, por supuesto, y que ha tenido relaciones y, uh-huh, y también algunos fracasos emocionales o de amor. Uh-huh. Digo, a una persona así no te la llevas, te vas a ir al baile, yo pienso. O sea, simplemente ella va a ver, ¿verdad? Uh-huh. Y ella dijo, no, hizo esto, y cortó. Así. Sí, ella cortó, sí. Entonces, la pregunta es eso, ya. Hoy vamos a hablar acerca de que en verdad existen los hombres interesados. Ya ven que siempre le echan a uno de tóxica y de mujer. No, también hay hombres. Hay hombres tóxicos, tú. Ay, hasta la vez. Ay, no. Hay hombres tóxicos. Hombres tóxicos. Interesados, mira. Quizás sí haya más mujeres interesadas. Eso sí lo voy a admitir. Mm. Pero de que hay. Bueno, no te pongas a pensar. No, no. Hoy es el día de la conciencia también. Es el día de hacer conciencia. Estamos al otro día, ¿ok? Hoy vamos a hablar de cosas que te hacen mal. Que tú sabes que te hacen mal, y ahí estás dándole. Las chelas. Y después te arrepientes. Ay, Patricia, eso. Bueno, hoy es el día de la conciencia. A ver, dice para acá, que lo escucha. Bueno.
Este, Minopalero. Este es mi zorro. Buenos días, zorrazo. Oye, zorro. ¿Cómo ves? Y bueno, pues, la muchacha nos habló, nos dice, no nos está pidiendo, ¿verdad? Que, pero dice que expongamos el tema. Sí, ella, si no dijo, pues ya lo dejó y todo. Ella nada más dijo, oh, me gustaría que lo exponieran. ¿Cómo ves, zorro? No, pues de mí no me va a estar hablando. Ándale, ya, ya salió. El zorro quiere que lo mantenga. Pero, no, oye, zorro. No, me están. No, pues es que la tóxica quiere hombre bello. Tiene que casar, ¿eh? Entonces. Hombre bello. Buen mozo. Alfa. Le lavo los trastes, le hago de comer. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, verdad? No, está bien. Sí. Bueno. Así sí. Le pido mis palomitas. No, le depositan ahí en mi cuenta. ¿Qué más quieres? ¿Es en serio? No, de verdad. No. Ay, ¿tú crees? Oílo. Oye, no, te escuchen, pues cada viernesito, como ahorita, irá, recibo un chequecito, irá bien Agustín, con tenis, ahí irá. ¿Y qué se siente? No, una chulada. Un cafecito, escuchándolos a ustedes, dándome el pajarete. ¿En dónde trabajas tú, perro? No, yo que voy a andar trabajando. Ay, ya trabajé de joven. Yo. Fíjate que si no haya conocido a tu esposa, ese día quizás no, te haya creído. Yo le voy a quedar zorro. Nah. Él dice que no trabaja. Yo soy de allá de donde el chorizo verde. Dios. El Toluca. Vamos a una estatua ahí en Toluca. Ahora vamos a cerrar, ¿eh? Lávese las patas, ahora está bien. Ay, sí, ¿verdad? Ahora pues mi zorro, ahí está, dice, ¿cómo ves? Ándale, dice que lo mantiene su esposa, zorro. Ya lo conocimos. Ya nos tocó. Bueno, pues, así es que dice que... Es que ya, así ahora sí ya es muy difícil de creerle que es macho alfa y... Que siente acá bien bonito cuando le pagan el chequecito viernes que le mandan. ¡Buenos días! Buenos días, José Ramón. Buenos días, don Robert, ¿cómo está? Robert, esto... Diablita. Buenos días, don Robert. Este comentario, este tema le cae muy mal a Robert porque de los hombres interesados, ¿verdad, Robert? A ver, don Robert, díganos qué opina antes de que José Ramón le quite su segmento. No, pues fíjate que pues, se me hace difícil creer que haya una persona que se sienta guapa, que se merezca que lo mantengan, que se ponga en ese plan, ¿no? O sea, se me hace difícil creer, pero verdaderamente sí existe ese tipo de personas. O sea, yo entiendo que es una mujer. Sí, es como te digo, todos nos lo echan a nosotras, que interesadas, bla, 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 pero ay, ahora que les estamos diciendo que también hay hombres. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo pienso que el hombre, en cuanto a que le arregle papeles, pues está bien, ¿no? O sea, yo también pienso. Que le arregle papeles, pero a lo que voy es esto, o sea, yo voy a ser tu complemento, ¿no? No, pero o sea, tienen 2 meses de novio. Sí, no, pues ya enseñó el cobre el hombre. Luego. Me llamó mucho la atención que dijiste mujeres que han fracasado, o sea, en alguna relación. No hay fracaso, o sea, acuérdate de eso. Son, o sea, lecciones. Son experiencias, ¿no? Anda. Tienes una experiencia. Dice que la persona que inventó el foco, ¿no? Mm. Dice que fueron 1000 veces las que repitió el ejercicio de hacer el foco. Uh-huh. Y nunca pensó que fracasó, sino que aprendió una forma de la cual no podía llegar al foco. Bueno. Uh-huh. Sí, así es la cosa. Bueno, pues... Pero usted cree que sí hay hombres interesados. No, de que los hay. O sea, definitivamente. Uy. ¿Sí? Pues ya ven al zorro. No creo. Pero... Yo, la voz se le oye, o sea que yo, es un hombre de trabajo. O sea, yo le voy a creer al zorro. Yo quiero pensar que hay un hombre así. Es tu ídolo, ¿verdad, José Ramón? No es mi ídolo, pero quiero pensar que, bueno, hablando del tema, quiero pensar que hay hombres así, porque sabes que es una cosa. Hace años yo trabajé en una fábrica en California y había una señora que estaba mayor ella, y me acuerdo que era colombiana ella, y ella estaba. Tenía problemas, le hicieron una operación y quedó mal su pierna. Okay. Y caminaba así un poquito medio chuequita, no medio mal. Y había un chavo de creo que era de México, y todo el tiempo andaba con ella, le ayudaba y todo eso. Y todos decían que andaba con ella.
pero no andaba. Y el chavo traía un carro, siempre andaba bien vestido. Ah. Trabajaba en la fábrica, pero diciendo, no, es que la señora... Pues ella le compra todo, oh, y la verdad, no, pues quién sabe, no sabemos. Ya me acordé de eso. Maybe. Oye, pero pues eso es colágeno, dicen, ¿no? Ay. Es lo mismo, hay interés. De mí no vas a andar hablando, José Ramón, no se crea. Hay interés. Bueno, pues, ay, ya está. Un fin de semana. Igualmente, don Robert. Gracias, igualmente. Te cuido, Robert, muchas gracias. Bueno, vamos al siguiente llamado. ¿Qué? ¿Okay? Buenos días. Buenos días. Good morning. Ahí está, ¿eh? No, es que estamos en... andamos atrasados. Tenemos un delay. Escúchenos en el teléfono, por favor, no nos escuche. Cuando usted, cuando escuche la radio, su teléfono no nos escuche en la radio. Bájale a su radio. Bájale. Y escúchenos en el teléfono. A ver, bueno. Bueno, bueno. Aquí yo, allá, ¿quién? No contesta nadie. No. Okay. No está ahí. Vamos a decirte acá. Muy buenos días. Buenos días, José Ramón. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con el Pipas. Oye, good Pipas. Morning. Pipas, hay hombres interesados, Pipas. Tú con esa... Sin decir nombres, ¿ok? Sin quemarte. Puro macho alfa, peludo, lomo plateado. ¡Ay, otro macho alfa! Andas desde las 5 de la mañana trabajando tú, Pipas, y ya es mi acá. ¡Ándale! No, trabaja de 5 a 10 p.m. Yeah. Hombre interesado es una chica más. No, sí. ¿Qué opinas del tema, compadre? ¿Qué opinas del tema, Pipas? Pues yo opino de que hizo bien la mujer en dejarlo, José Ramón, porque, pues imagínate una mujer cuando, bueno, he visto casos ya de parejas que están y fracasan, dice don Robert, no fracasan, sino que son experiencias, pero cuando se separan, créeme que mis respetos para las mujeres porque saben salir adelante y saben salir mejor que uno de hombre. Él sabe cómo le hacen, pero ellas triunfan. Son mejores con el dinero que uno. Oye, no se gasta el dinero, pura burrada. Ey, los hombres tienen una experiencia mala y luego se van a la borrachera con los amigos, no, gastan el dinero. Deja de eso, se van con las cariñosas luego. Ah, se van a comprarle la ropa a las niñas pobres. Y las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen una experiencia mala y su desahogo de ellas es ir al gimnasio y ponerse en forma y salir adelante, triunfar por sus hijos. Trabajar. Fíjate que yo tengo una creencia en esto, tú ya habla. A ver. Espérame, dale. Espérame tantito, ir a mejor tus anécdotas. Espérate, ¿no? Es una suposición. Espérate, Pipas. Yo pienso que la mujer cuando se separa, Pipas, diabla, y te pone a hacer, es para demostrar a la persona que dejó lo que se perdió. No necesariamente, sino es también para enfocarse y decir, ok, ya perdí tantos años en esta persona, bueno, ahora me toca a mí cuidarme a mí, quererme a mí y enfocarme en mí. Acepto tu explicación. Así me dijo, eso. Como le dijo el infierno. Bueno, Pipas, entonces... Sí, ya. No es necesidad de darle eso a otra persona. Ahí está. No. Entonces, ¿tú piensas que ellas, las mujeres, entonces te enfocan en ellas? Sí, pues es que... Y siempre lo han sabido demostrar de esa forma, José Ramón. Bueno. Yo te digo mis respetos para las mujeres solteras, mamás luchonas. Esto. Primero que nada, por tu mala decisión, ¿no? Porque no es una decisión fácil. Okay. Sí. ¡Listo, mi Pipas! Gracias, Pipas. Cuídate de tu día. Igualmente. Gracias, compadre. Muchas gracias. Happy Friday. Ahí está, compadre. Bueno, estamos hablando acerca de hombres interesados. Existen. Yo pienso que son como los ovnis esos. Todo el mundo sabe que existen, pero nunca, no los ven. Exactamente, no los ven. Y es que siempre hablamos de que son las mujeres las interesadas. Ya. Y por eso les digo ahora que bueno, hay que echarles a los... Fíjate que yo tuve que dejar de trabajar, porque legalmente me lo impedían, ¿verdad? Cuando uno cambia de empresa en esto de los medios de comunicación, uno tiene que... Hay una ley mordaza donde no te dejan trabajar en un medio de comunicación por tiempo. Por tiempo, sí. Yo sí. Hacía un trabajito ahí a un lado, yo tengo un programa de televisión, ¿verdad? Y es lo que yo hacía, pero en verdad me quedé yo en la casa.
sin cuidando a los niños. Ajá. Y llevándolos a los niños. No, no sí que sea comer. Ni... No, eso no te preocupes. Exactamente, pero, y tampoco, tío, tampoco mi esposa me mantenía, sino pues yo también hacía una lanita acá por, ¿verdad? Por un lado. Al ladillo. Pero sí siento no. Pero sí te tocó, ¿no? Exactamente, me tocó estar en la casa y pues se puede decir que sí me estaba manteniendo mi esposa. Está bien. Pero un ratillo. Mira, pero era una cuestión legal, la verdad, donde bueno, me prohibieron ahora sí que regresar por un tiempo. Y lo único que yo. Y ahora sí que. Dices, ¿qué no me decían, vete a aprender a la cuestión. ¿De qué aprendo? Ya te acaba mi castigo. Ok, está línea llena. A ver, vamos. Pero tenemos que una pausa. Ándale, vamos a pagar los biles. Exactamente. Mi gente, usted está en la línea, no me cuelgue. Vamos a ir, no le miento. Vamos a ir 2 minutos y medio, una pausa. Y regresamos con los comentarios que vamos a escucharlo aquí en la hora del Wiri. ¿Regresamos? ¿Ya no? Regresamos. No se mueva. Vamos a una pausa y regresamos con más Wiri Wiri. Wiri Wiri. El Morning Show. Alfa Dental da la bienvenida a nuevos pacientes. Bueno. Nuevos chequeos para adultos con radiografía. ¿Cuál es su nombre? Limpieza regular, solo $99. Esa es la línea. De bienvenida. Tópico, espérame ahí, ¿ok? Los chequeos de los niños incluyen exámenes y limpieza por solo $69. Llámanos al 402-825-4434. 402-825-4434. Alfa Dental también ofrece aparatos para adultos y niños alrededor de $400 y además ofrece aparatos invisibles como brackets, aceptamos efectivo y seguros médicos. Alfa Dental, ubicada cerca del 108 y Maple junto a Family Fair, abierto de lunes a viernes. Llama hoy para hacer una cita al 402-827-3434. Hablamos español. En Alfa Dental mantenemos tu sonrisa y la de tu familia. Las lluvias de abril traen grandes ofertas de primavera a Cricket Wireless. Por tiempo ilimitado, llévate el Motorola G-Power 5G gratis al cambiarte en el plan de $60 al mes. El plan incluye datos ilimitados, Max para ver tus series y películas favoritas y México incluido. Esta primavera, Cricket tiene las mejores ofertas al cambiarte o abrir una línea nueva. Visita tu tienda local en Omaha Lincoln. Cricket Wireless, sin contratos ni cargos ocultos y no requerimos seguro social. Sonríe, estás en Cricket. Honeywell, en Nebraska City, tendrá un gran evento de contratación el viernes 12 y sábado 13 de abril. Viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y sábado de 8 a.m. al mediodía, ubicado en el 2221 Industrial Road. ¿Quieres una carrera que tenga un impacto? Honeywell, en Nebraska City, está contratando para varios turnos y te ofrece un salario competitivo iniciando en $21.86 la hora y recibe un bono de contratación de $5,000. Encuentra tu propio empleo. Asiste al evento de contratación el viernes 12 de abril de 9 a.m. a 6 p.m. y el sábado 13 de 8 a.m. al mediodía en las instalaciones de Honeywell en el 2221 Industrial Road. ¿Estás listo para ayudar a construir el futuro? Regístrate para el evento de contratación en hwll.com/Nebraska City. hwll.com/Nebraska City. ¡Te esperamos! ¿Padece estrés, nervios, ansiedad, angustia? ¿Se le olvidan las cosas, no se concentra? ¿Le duele la cabeza, el cuerpo, se marea, se le seca la boca, tiene palpitaciones? ¿Es probable que usted haya sido víctima de un daño, de un mal, de una hechicería, de una brujería? Yo vine aquí con Comunidad Mundial de la Luz por problema de mi hijo y mi hija. Mi hijo se va mucho a la calle a tomar y mi hija no me quieren, ella se enoja, ella tiene mucho problema, entonces ahora ya se mejoró, mi hijo ya se mejoró y mi trabajo también, no me quieren las personas, pero ahora todo está bien, estoy bien alegre con Comunidad de la Luz. Área 402-345-1118, área 402-345-1118. 345-1118. Ya regresamos al show más picudo de la radio en Omaha. El Pajarete Morning Show. ¡Para que se alivianen! Bueno, tenemos las líneas llenas. Vamos directamente a las líneas telefónicas. Gracias, mi gente. Y vamos a, van a ir por orden. Y así como entraron en orden. Vamos primero con el compa Leoncito. ¿Leoncito? Sí, bueno.
A ver, Leoncito, ¿qué opina del tema, Leoncito? Buenos días, Leoncito. Buenos días. ¿Cómo estás, Diablita? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Se lavó las patitas o no? Ay, fíjate que ayer no, porque estaba muy frío. Hoy quizás me toca. Mira, arrastra la saladita fuera del aire para que platiquen. Leoncito, ¿qué opinas del tema? Pues mira, yo pienso que sí hay también, pero porque a mí, de hecho, mi esposa, ella sí tiene papeles, ¿verdad? Hey. Yo no, ando en proceso ahorita. Ah, ok. Por parte de mi hijo, pero ella, yo llevo 12 años con ella a mí juntado. Ok. Y me dijo, cásate, te arreglo los papeles y todo eso. Digo, no, yo nunca me voy a casar por interés. Pero tienes 12 años con ella, compadre. Pero todavía no, pero eso fue, no, ya estás casado ahora sí, ¿verdad? Porque ya estás en el proceso. No. Ahora por parte de mi hijo, porque él ya tiene 21 años. Ya, por parte del hijo. No. Ay, ¿nunca quisiste arreglar por tu esposa, compadre? No, la verdad no. ¿Pero por qué? ¿Pensabas que estabas? ¿Por qué son los hombres así? Bueno, espérame. ¿Por orgullo? Sí. Exactamente. Exactamente, porque la mujer, cuando te enojas con ella, te saca todo en cara. Ay, no, nada más las mujeres, también los hombres. Ya van saliendo. Son una chica más. Oye. Son una chica más también. Pero, compadre, pues ya estás casado con ella. O sea, no, ahí no hay interés. No, sí, ya no. Tienes hijos, ya, o sea. No, yo no tengo hijos con ella, no, nada. Oh, okay. Mis hijos son por mi ex. Con tu ex, okay. Entonces, si tú piensas que si te hubieras casado con ella, o sea, si hubieras pedido papeles o si hubieran, o hubieras cerrado papeles con ella, ella pensara que era por interés, compadre. No, yo por interés. Ok, tú. Ella iba a pensar que yo por interés me iba a casar con ella. Ajá. Entonces siempre me estuvo dice, hay que casarnos, yo te arreglo papeles rápido. No, dijo, está bien así. Dice, ¿por qué no? Y pues, la mera verdad, ella está bien establecida también. Porque le voy a decir que no. Pero si estás casado ya con ella. Pero. No. No. Y no lo hizo de verdad. Y no lo hizo, decirles que no lo hizo porque. Tiene, él dice, en el futuro. En el orgullo. No, y en el futuro ella me lo va a echar esto en cara. Y las mujeres no son así. No, mira que no nos andes levantando falsos, ¿eh? Calmado, cosas, por favor. Cosas que pasaron de novios. Cálmate, por favor. Cosas que pasaron de novios hace 30 años, diabla. 20 años, 15 años. Como el meme que andas bien feliz con tu novio y luego te acuerdas que el año pasado sabe qué te hizo. Ya. Ahora pues, mi Leoncito, muchas gracias. Gracias, Leoncito. Que tenga un buen fin de semana. Ya sé. Hoy sí. Hoy no está tan frío. Ah, pues, mi Leoncito, muchas gracias. No, Leoncito, gracias. Hasta luego. A Leoncito, ni modo decirle que vean, que no diga su nombre. Bueno, Michoacas. Hola, ¿cómo estamos? Oye, Michoacas. Buenos días, Michoacas. Y van por orden, ¿eh? Así como entraron las llamadas. Michoacas, ¿por qué tenemos la línea ya? Michoacas, ¿cómo ves el rollo este de que es interés o no es interés? Está como la movie, ¿no? ¿Cómo se llama? Latin Lover con ¡Ey, ándale! Es el que... Es el que me recuerda a José Ramón cuando estaba jovenazo. Es un padrote, ¿no? Así... Todo flaco. El que es un. Que es un padrote, ¿no? No, ella es la sugar mama de él. De él, exactamente. Y él anda, sí, ya me acordé. Sí. Bueno. Sí, yo como hombre no creo que pudiera yo mantener a una mujer, la verdad. Y que gane más está bien, pero tengo que yo controlar. Meter algo, pues, ayudar en algo, no puedo nomás estar ahí todo el día en la casa. No se me hace. Los hombres que son así se me hacen muy. Like weird, ¿no? Ok, pero imagínate, Michoacas, si digamos una suposición, ajá. No trabajas tú y tu esposa gana muy bien. Muy bien, que o sea, no hay necesidad ni de que trabajes. Te levantas a las 9 de la mañana, un cafecito, te das tu desayuno, te vas a caminar, llevas al perro para que diga que hiciste algo. Como para que digan que ya hiciste algo. Como a las 11, 12, bueno, ya es hora de comer de vuelta. Ahora, en esta época, a la 1 hay partidos de fútbol en todo el mundo. No, sí, yo le he dicho a mi esposa, porque ella trabaja el hospital. Sí. Yo le he dicho a ella que si sigue subiendo, que ya quizás, ¿no? Pero le digo a ella que, como sé, yo creo que fuera trabajando yo como part-time. Yeah. Y, pero eso sí, el carro siempre tendrá el cambio de aceite, lleno de gas, like, todo al 100, ¿no? Uy. La casa viene arregladita.
Ya, porque si van a mantener, pues voy a conquistar, esa es mi sí. parte, no más a dote. Ya, pero una cosa, hablando de que están hablando hace rato que las mujeres que hay que cambian cuando se separan, pero ¿por qué nunca hacen eso cuando están en la relación? Muchos hombres, y ese problema yo tuve también, que les pido que cambien, ¿no? Y no cambien, no cambien, y ya cuando trueno con ellas, ahora sí se dan el cambión, se ponen bien bonitas. Ey, va de los dos lados. Va de los dos lados. Los hombres son igualitos. No cambian, no cambian, hasta que ya ven que la mujer se fue. Ya ahora sí andan haciendo esto, ya andan haciendo lo otro. Pero mientras están en la relación, no. Es lo mismo. Es que yo pienso que esta persona, o las personas saben que ya cuando la ven en serio, se puede decir. Ya cuando uno les da el último que ya, hasta aquí. Bueno. Es cuando también están igual los hombres. ¿Para qué nos quejamos del uno del otro si estamos igualitos? Dicen mis chavos que ¿verdad? ¿Por qué no cambian cuando están todavía en la pared? Bueno. Como está, ahí regresamos con uno. Ah, ¿verdad? Ya está. ¿Para qué? Ahí estamos hola, otra vez. Échale, Michoacas. Ándale, Michoacas, gracias. Fue mi semana, Michoacas. Gracias. Aquí está el compa Carlangas. Carlangas, buenos días. Carlanguillas. Mi José Ramón. ¿Qué dice? Buenos días. Hola, llena. Toda la boca llena de la tortura. ¿Verdad que sí? De su razón. No te equivocaste. A ver, Carla, ¿qué traes tú? A ver, dinos, como ¿qué traes? Dice, como dice el hermano y la chinita, ¡ánimo, China! ¡Ánimo! Dice, se mamó ese güey. ¿Cómo ve? No, se mamó, hombre. 2 meses y ya quiere todo. Ya quiere sí, papeles. Ya quería todo no, de todo. Nosotros, locos, que dijeron que se le dijeron a la mamá de la morra, ¿no? Ándale, sí, pues por eso salió eso. Espérate, no, luego lo sacan el cobre. Oye, no. 2 meses, ¿verdad? Y te digo, sí. O sea, le digo así como en broma o así. Primero. No. Pero ya después hasta creo que la sentó para hablar con ella y decírselo así bien, que quiero. Quiero que mantengas mis papeles. Esos compas yo creo que ni deben de haber nacido. ¿Verdad? Los quillos. Espérate. Es que, diabla, esas personas ponen a mal a los hombres. No son todos. Dicen que por uno todos somos iguales, y no es cierto. ¿Verdad? Bueno. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Los hombres no todos no son iguales. Ok, pero ahí te va. Si tuvieras una persona, que gana mucho dinero. Ajá. Mucho dinero. Y te ¿sabes qué? Quédate en la casa y tú te cargas de la casa. Mira. Una mujer, no un hombre. Pero una cosa es que ella te lo diga, otra cosa es que tú se lo propongas. No, sí, cierto. Yo tengo un amigo que él es igual que yo, trabaja en trabajador social, ¿sí? Pero su esposa es abogada. Ella gana casi el triple que él gana. Me imagino. Y mira, hasta ahorita no hay problema. Okay. Ella le dice de repente, pues si te quieres quedar, pero él le gusta trabajar. Él le gusta su trabajo, pero ella técnicamente puede mantener la casa. Bueno. Sola. Bueno, no, y aquí, con el costo de vida aquí de Omaha, la verdad, o de Nebraska, puedes mantener una familia fácil con un salario así, bueno. Está como los sugar daddies y las sugar mamas, ¿verdad? Okay. Y él le dice mi sugar mama, pero de broma. Pero él sigue trabajando todos los días, sí. Dijo que en la viña del señor hay para todo y de todo. Ya está, compadre. Carlangas, muchas gracias. Gracias, Carlangas. Banderas, piojosos y piojosos, mugrosos, pónganse las pilas de Alonso, que anda ya por Lorena Norto con su cuadrilla, esta le gana. Ya está, compadre, el nombre. Gracias, Carlangas. Carlangas, muchas gracias. Y aquí está el Bigotes y después nos vamos a la pausa. ¿Verdad? Ahí está el Bigotes. ¡Bigotes! No me es que le colgué. ¡Bigotes! ¡Ay, ay, ay! De ¡Bigotes! Bárcame de vuelta, Bigotes, por favor. Le colgué el Bigotes, chico. ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno. Bueno, espera un segundito, amigo. No te vayas, espera un segundito. No te vayas. Ahorita entiendo. ¡Buenos días! Bueno. Bueno. Bueno, buenos días. ¿Sulema? Sí, buenos días. Espérame, no te vayas, ¿ok? Espérame, no te vayas, por favor. Porque bueno, pues ahí está. ¡Bueno! Hola. Buenos días, pero no te vayas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, José Ramón. Bueno, ¿con quién hablamos? El Bigotes, ¿no? El Bigotes. Ah, disculpe, Bigotes. Se colgó. Zulema y la otra niña, aguánteme, no se vayan. Voy a ir con ustedes. A ver, Bigotes, ¿cuál es tu comentario, compadre? No, pues mira, a mí, yo cuando estaba muy joven, tuve una novia, una mujer un poquito mayor que yo, como 5 años. Y yo siempre he sido de muy machista, como de que yo las puedo y que no acepto que una mujer me pague. Ándale. ¿Entiendes? Un regalo. Uh-huh. Esa mujer que yo estaba con ella, ella era doctora.
yo era un simple empleado y ella ganaba mucho más que yo. Y a veces me hacía regalitos, que una cartera, que un pantalón, que me llevaba a comer. Y en una ocasión fui para México yo a verla, y estuve una semana en el hotel y ella me estuvo pagando todo. Ándale. Se siente bonito que te regalen, pero primero yo me sentía como ofendido, porque pues como mi hombría va a aceptar eso, ¿me entiendes? Pero ella ganaba como 10 veces más que yo. Y siempre, no, pues ya, pues total que me fui para mi rancho y ya no se hizo nada con la relación. Y ahora que estoy con esta mujer que tengo ahorita, ella a veces me paga también, me lleva a comer. Y a veces yo pago, a veces ella paga, pero se siente bonito que le paguen a uno también. Yeah. Se siente bonito. Pero eso está bien, ¿no? Yo siento que eso está bien, que a veces pague ella. No. Porque yo trabajo, yo tengo mi dinero, yo le digo, ahora vamos a comer. Pero antes yo era el que pagaba para todo, yo ponía el pecho a las balas. Yo pagaba y no aceptaba. Oye, pero... No aceptaba que nadie pagara por mí. No, pero pues está bien. Ya me hice más conchudo. No es eso. Es que ya a ver, vamos a comer y yo no saco la cartera esperando que ella saque la vida. No, allí ya está mamaste. Le aplica la. A ver si paga ella. Le aplica el movimiento de mano de cocodrilo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Bien despacio. Yo pago. Para la gente que está viendo Forever Live. Dime. Como hoy es mi cumpleaños, me voy a mandar un saludo. Happy birthday. Hoy me va a llevar a comer a Red Lobster. No estoy presumido. Hola, Pepe. Ay, feliz cumpleaños, Bigote. Muchas gracias. Ahí está tu mañanita, Bigote. Ay, qué bueno, qué bueno. Tú aprovecha que te vienen a comer. Red Lobster, dijo. A Red Lobster. Como quieras, para caerle. Para que también pague por nosotros. Se puede trabajar. Ya está, compadre. Felicidades. Pero dile que se la va a pichar a todos. Gracias, compadre. Chido tu día, gracias, Bigote. Tenga un bonito día. Gracias por igualmente la llamada. Listo, Bigote. Muchas gracias, ¿eh? Ok. El movimiento de mano de cocodrilo, para la gente que no sabe, lo voy a hacer aquí en el Facebook Live. Es cuando uno, bueno, pone la cuenta en la mesa y uno agarra la cartera y él es así. Bien, despacito. Despacito, para ver si... Bueno, híjole. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos. Tenemos llamadas todavía en la línea. No se mueve, estamos en la hora del Wiri Wiri. La hora del Wiri Wiri por Lobo 97.7 FM. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 402-594-3955. En la hora del Wiri Wiri. Hola, te saluda Ruti en Gretna Auto Outlet. Si estás pensando comprar o cambiar tu vehículo en esta temporada de impuestos, Gretna Auto Outlet es la opción que estás buscando. Además que te atendemos en español, contamos con un gran inventario y por supuesto con autos que realmente valen la pena comprar. Por tu crédito, no te preocupes, nosotros te calificamos. Estamos tan solo 3 minutos de los outlets o dale un vistazo a tu próximo auto en gretnaauto.com. Abelardo's Mexican Fresh en Lincoln, localizado en el 2240 al norte de la 48, les invita a la gran celebración de su tercer aniversario. Abelardo's Mexican Fresh, comida auténticamente mexicana, abierto hasta tarde y con el sabor y calidad de Abelardo's al que ya estás acostumbrado. Acompáñanos el sábado 6 de abril de 5 a 7 p.m. a la transmisión en vivo con Jorge Rosas de Lobo 97.7 FM. Aprovecha el 50% de descuento en todo el menú de 11 a 2 y de 4 a 9 PM. Además, habrá rifas y camisetas para los asistentes, pastel y mariachi en vivo. No puedes faltar a la gran celebración del tercer aniversario de Abelardo's en Lincoln. Sábado 6 de abril, todo el menú a mitad de precio de 11 a 2 y de 4 a 9 PM. Rifas, regalos y control remoto con Lobo 97.7 de 5 a 7 PM. Abelardo's Mexican Fresh, 2240 al norte de la 48 en Lincoln. No faltes. ¡Ahoy! La nueva producción de Cirque Italia llega a Lincoln del 11 al 14 de abril. Navega con el Capitán Rafinha y nuestros talentosos artistas, piratas, espadas, sirenas y más. Te esperan en Gateway Mall. Usa Circo para un boleto de niño gratis. Visita cirqueitalia.com. Regresamos al show número 1 por las mañanas. Esto es El Pajarete Morning Show. ¡Cumbia!
Tenemos esta mañana, estamos a la hora de Willy Willy. Bueno, pues creo que no va a dar tiempo para leer todos los mensajes. A ver, dale. Uy, acá, mira. Tengo dos llamadas y voy con ellas, pero a ver, repito un par de mensajes. Ok, te voy a decir el de la gatica, la gata BC, dice, sí son mentirosos, sin identidad, psicópatas, silenciosos y actor sin vergüenza. ¡Ay, Dios! Ay, dice, no. La verdad, qué vergüenza de su generación 35 a 60 de hoy. De hoy en día son unos desobligados, que se mueran los feos. No, no más. Ahora dice, rapidico, Giovanni o Franco, dice, ¿cómo? Buenos días, ¿cómo está mi gente? Y la verdad, sí hay hombres que los mantienen, pero hombre que ni lonche le echan a los compas. Dice, buenos días, chicos, por fin es viernes, sí, cierto. Mire, yo salí con un hombre tan interesado que lo mandé a Chihuahua a un baile. Esa clase de hombres para mí no va. Decía mi abuelita, el que quiere azul, celeste que le cueste. Aquí nomás abundan de esos mini hombres. ¡Ándale! Hoy nomás. Dice Angie, dice, buenos días, saludos. Ya en estos tiempos nada se sorprende, de ahí hay de todo. Dice, vendrán cosas peores. Vendrán. Vamos a ver con este amigo que está aquí en la línea. ¡Bueno! Bueno. Buenos días, compadre, ¿cómo está? Buenos ¿quieres días, decir su nombre o no? ¿O así? Sí. Así que se vayan. A ver, compadre, dinos, ¿qué opinas de esto, compadre? Bueno, yo opino que ahí viene la contradictoria de las mujeres que querían que 50-50, que nosotros ponemos la casa, pero como lo vieron, que uno simplemente hace exactamente todo lo que va a hacer. Ahora, si no les gustó, somos mantenidos, somos esto y somos el otro. Y cuando nosotros nos toca, nunca decimos nada de eso. Al contrario, con que nos tengan la comida, buen sexo y simplemente buena familia, limpia y todo con eso. Pero para ustedes ni pues no se les entiende. Primero quieren, o sea, que igual uno va a trabajar. No. Una cosa es ser igualdad. Otra cosa es también estarlos manteniendo. Bueno, es que... No. 50-50, Diabla, pues ya sí. Es casi pisando esa línea. No, pues 50-50, los dos nos... Bueno. Como dijo Bigotes, vamos a comer, una vez pagas tú, la otra vez pago yo. Okay. A mí no me molesta comprarte un regalito o eso. Pero que yo te esté manteniendo y que estés en la casa echado. ¿Qué? Sin hacer nada, mijo, váyase para otro lado. Okay. No, pero es que estamos hablando de cómo era antes. Antes así era, nosotros manteníamos toda la casa. No, eso es, no estamos hablando de antes, estamos hablando de estos días. Estamos hablando de cómo quieren las mujeres ahora, como vieron que no es tan fácil. Okay. Ahora sí somos unos huevones, somos unos estos y somos unos el otro. Pues sí, mira, la mujer de antes no trabajaba, Diablo. Mi mamá nunca trabajó hasta que vino aquí a Estados Unidos. Fíjate. Y muchas de las mujeres que nos escuchan que vienen de México, que se casaron allá. Y todavía hay. Claro que sí. ¿Verdad? Pero bueno. Pero como yo, a mí no me... Yo tengo tres trabajos y a mí nunca me ha gustado estar en mi casa. Ok. Si te dijera alguien, hey, Diabla, yo me encargo de todos los gastos. Fíjate que... ¿Será difícil? Digo... Ahora, pero es diferente cuando tienes hijos y todo eso, sí, ¿no? Claro, es diferente, sí. Bueno. No, pero no, estar en mi casa sin hacer nada se me haría muy difícil. Hoy estamos hablando de los hombres. Sí, ¿okay? Hoy estamos hablando de los hombres. A ver, listo, compadre, muchas gracias por tu comentario. Compadre, dices, gracias. Tú dices, quieren igualdad y qué onda, ¿verdad? No nos quieren mantener. Gracias, compadre. Gracias. Dale, muchas gracias, compadre, muchas gracias. Feliz fin de semana. Bueno, y tengo una llamada más. Vas, creo que voy a tomar. Diabla, dale con tus mensajes. Ok, dice Inés, buenos días, chicos. Dice, yo conozco personas que se casan por interés de los papeles y al final del cuento ni uno ni el otro tiene papeles. Ándale. Híjole, ups. Muchas veces, mucha gente se dice, hey, me voy a casar con él porque tiene dinero. Porque hay muchas personas, ¿no? Que son criadas aquí, crecidas aquí. Parece que obviamente tienen dinero, papeles, todo, pero pues desafortunadamente no. No es así. Ahora sí que... A ver, ¿le das? Va. Le doy. Ah, bueno, está bueno el segmento ese, pero... No, pues esa señora, pues que sea bienvenida a la vida real, ¿no? Ahora pienso que pues como dice la Diablita, no hay más mujeres interesadas, también hay hombres, lo que sea, pero cuando les toca a ellas, entonces sí, no les gusta. Entonces pienso que pues quieren igualdad,
Otro, otro. A ver, aquí animal, vamos con Zulema, que está la última Andale. Llamada que vamos a tomar. Y buenos días, Zulema, ¿cómo está? Buenos días, huevos días, Zulema. Ya me atonté toda. ¡Feliz Friday, ya Zulema! Ya no saben ni qué estamos hablando, ¿ah? Nomás es que se pusieron buenos los guamazos, oye, porque como que el hombre, cambiamos los roles, ¿no? Porque no implementamos, tú trabajas, yo trabajo, después del trabajo limpiamos la casa juntos, cocinamos juntos, o llegamos con comida y luego limpiamos, o sea, ponerse... Uno estar compartiendo ideas, no sé, platicando, porque la cosa no es cambiar el rol, o sea, ser alfa o gama o lo que sea. Ándale. No es fácil. Oye, entonces, si yo me voy a encontrar a alguien como yo, que haga lo mismo y nos ayudemos. Pero en el caso de la muchacha, caso de la muchacha, que el chavo le está diciendo que ahora es... Ella trabajó mucho. Y ya le toca a ella que lo mantenga. Oye, lo acaba de conocer hace 2 meses. Yo digo que el vato se cree como muy especial, ¿no? Sí. Como oye, hecho a mano. Maybe estaba muy carita, muy mamá, o no sé. No nos explicó esa parte la amiga. A lo mejor sí, buen trabajador, porque hay, la verdad, los hombres hay que aceptar que sí, algunos sí son muy buenos y aguantan vara. Cambiadores. Pero también se toman su temporada de que descansan, pues, o sea, se empiezan a hacer baquetones y ya le quieren decir, no, pues yo me merezco una buena mujer. Empiezan con sus ideas, pues nada que ver. Uh-huh. La verdad, yo pienso que una persona tiene que dar lo que tiene cada día y las cosas llegan solas. O sea, el amor no se anda buscando, pienso yo. Sí. Bueno, le vamos a cambiar el tema al programa. Le puse ahí el tema, dice hombres interesados, lo voy a poner. Hoy estamos hablando de hombres baquetones. ¿Verdad? Hombres baquetones. Bueno, pues Zulema, muchas gracias. Un baquetón se descansa cuando quiere. Ándale. Y no estamos hablando de los chavos que trabajan, que no pueden trabajar por el frío, ¿eh? Eso no, de esos no, de estos de que él ya no quiere trabajar para nada. Eso es otro día. Oye, estos de los que trabajan en la construcción y en el roof y todo eso, son como la cruda. Como ¿cómo? Una cruda, porque, o sea, durante, ¿verdad? Dice la cruda, ¿no? Después de que tomas, dices, ay, ¿para qué? ¿No? No lo vuelvo a hacer. En el caso de eso, cuando están trabajando, están descansando en el invierno, pero en el verano. Ándale, ya sí les anda los pobres. De las 5 de la mañana a 10 de la noche los compas. Bueno, ok. Muchas gracias, Zulema. Gracias, Zule. Oye, nada, buen día. Tengo muchos mensajes. Vamos a una cosa. Voy a poner la identificación y nomás me despido con este mensaje. Pongo la identificación, nos quedamos en live todavía. Y leemos las noticias y regresamos con los mensajes porque tenemos bastantes. Bueno, ya chicos, de 7, Vali. Mi opinión es que si hay gente así, Vali, y no nomás interesados que en la mujer o que en su dinero, también hay gente interesada que están con los amigos. Esta gente es como te miran como el Google. Nomás te buscan cuando necesitan algo, Vali. Ándale, no nada más las parejas, sino también hasta con los amigos, ¿eh? Como el Google. Como el Google. Es el hijo del 7. Ok, vamos a la pausa, hacemos y rezamos con los mensajes y ya nos vamos, ¿ok? Digo, de la hora del Wiri. Dale. This is KBBX FM. Lobo 97.7. Omaha. Una estación de Flow Digital Network. La que toca. Puros éxitos. Radio Noticias y Telemundo Nebraska informan. Este es el resumen de las noticias más importantes al momento. Hola, ¿qué tal? Les saludan a Ruth Lugo Mejía. Los principales líderes de la legislatura optaron el miércoles por reprender formalmente a un senador de Nebraska después de que insertara los nombres de sus colegas en la lectura de una escena explícita de violación hace 2 semanas. La Junta Ejecutiva votó 8-1 para reprender formalmente a Halloran en una carta interna en lugar de avanzar la resolución legislativa 335 de la senadora estatal Michaela Cavanaugh de Omaha. La resolución pedía a la legislatura que censurara formalmente a Halloran por sus comentarios. Soy un adulto y puedo aceptar una reprimenda. No lo habría dicho de esa manera si tuviera que hacerlo de nuevo, dijo Halloran. El senador John Lowe de Kearney, vicepresidente de la Junta, fue el único que votó en contra de la moción. Para estas más noticias, visite nuestro sitio web telemundonebraska.com.
Tus mañanas son más divertidas con este par de locos. ¿Me estás oyendo, inútil? El Bajale de Morning Show. Estamos en la recta final de la hora de El Wiribete, muchos mensajes. Sí. Tuvimos muchas llamadas y es por eso que estamos extendiendo el programa unos minutos más para darle leída a todos los mensajes. Dice por acá, dice, si quieren ver hombre interesados, vayan al rancho cuando llegan todas las norteñas e igual las mujeres. Ándale, sí. Nomás llegan los norteños en su troca y parece que les brillan los ojitos. En mi tangamandapio es en enero. En enero llegan las visas a mi rancho. Llegan las, ¿cómo se dice? Amor a primera vista. Amor a primera vista, dice. Entonces dice acá que en el rancho, los hombres estos están ahí esperando a las norteñitas. Y, igual allá en mi rancho, pero también las mujeres. Yo tengo un amigo que él vivía en México, vivíamos en México, y él conoció a su novia. Ajá. Y ahora su esposa. Uh-huh. En una fiesta que ella fue para allá y ahora viven, ¿verdad? Acá no, pues sí, California. Muchos, yo conozco muchos de en mi rancho. Uh-huh. Sí, hay muchos, se casan, hay muchas bodas en enero porque va todo el mundo a las fiestas, pero acá dice Chicho Ochoa, feliz viernes, mijines y mijinoas, saludos cordiales desde Júpiter para el mundo. Ya está, dice por acá, a ver si está un audio, a ver, vamos a ver qué dice. Diablita, parece que tienes un enjambre de abejas en la radio, se ve bien raro. Ya, goodbye. Okay. Ya, goodbye. Se oye bien raro. ¿Qué, el Facebook? No, ¿o qué? No sé. Bueno, no sé. Yo creo. Tenemos problemas con esta cosa, a ver, dale. Dice Zúñiga, los hombres dicen que las mujeres somos interesadas, pero esto no es nuevo. Ellos también escogen al mejor postor, ven su conveniencia al escoger una mujer, ven que pueden obtener de ella, ándale. Bueno, muy bien, ahí está. Vamos a ver qué dice aquí. La diferencia entre los hombres y las mujeres es que cuando el hombre tiene, le dice, esto es para ustedes, para toda la familia. Y cuando la mujer tiene, ella dice, siente que no necesita ningún hombre, ya se sienten poderosas. Esa es la gran diferencia. Ok, bueno, ahí está. Sí, fíjate que ves, a veces sí, ¿eh? Dice Juan Gómez, dice, tengo un amigo que es amo de casa desesperado. Él se queda en la casa cuidando a los niños mientras ella trabaja. Y él no se agüita, el camarada anda bien feliz. ¿Qué hubo? Ándale, bueno, ya ven, hay de todos. Hay muchos, hay papás también que... Sí, yo conozco casa, uno que otros, ajá, en la familia. Pero en este caso, pues la esposa está de acuerdo, la pareja, sí. ¿No? Buenos días, José Ramón, buenos días, Cerrita. Mira, yo estaba con una chica y entonces un día llega el suegro y me dice, oiga, cabrito, dice mija que usted es un huevón. Y le pongo así bien calmadamente, no, suegro, lo que pasa es que su hija es de mano chica. Saludos. Ese ocho. Dice acá Jorge Murillo. Buenos días. Dice el dicho, dime de qué presume. Ándale. Ocho. Bueno, pues no quiero saber yo. A ver, dale tú. Jorge Murillo dice, buenos días, muchachos. Estuvo bien lo que hizo la mujer. Saludos. Bueno, buenos días, dice José. Y Diablita, dice, a ese que habló, jamás van a igualar a las mujeres con el 50-50. Ellos no menstruan ni paren hijos. O sea, que ni tienen hijos. Miguel Gómez. Dice, espero que mi esposa no esté escuchando la radio ahorita, porque hoy apenas me empezó a mantener. Le echamos a perder el negocio. Ay, sorry, Miguel. Un saludito para Miguel Varela, que le echa ganas a la chamba. Listo, muy bien. Y acá mi último es Orlando Domínguez. Dice, saludos desde Dallas, Texas. Ah, un saludo. Muchas gracias, mi gente. Y bueno, pues ahí están los mensajes del día de hoy. No se te oye tu micrófono. ¿No escucha? Como que se va la señal. A ver, pues acá todo está también, bien. Acá, el mío también. ¿No, no lo escuchas? Era yo. Eres tú. Estás conectada. En el equivocado. Ok, pero entonces, dice por acá. Ya fue todo. Ok, ¿sí? Ya fue todo. Bueno, pues entonces muchas gracias a la gente que nos pareció. Fíjate que yo tengo un amigo. Ajá. Que platicó esto. Él es del Medio Oriente. Uh-huh. Para ser exacto, de Afganistán, ¿no? Ajá.
Entonces, él está casado con una muchacha, una señora, que la señora es profesional. Uh-huh. Ella, no sé, me acuerdo si es abogada o es doctora. Uh-huh. Se gana muy bien. Sí. Y el compa tiene una pizzería. Él. Él. Uh-huh. Era dueño de un negocio, era de una pizzería. Y cuando se casaron ellos, pues estaban, o sea, él ganaba más que ella. Le iba bien el negocio a él. Ajá. Y ella ganaba, pues iba empezando en su, apenas en su profesión. Cuando pasó el tiempo, Diabla, ella fue subiendo de rango. Uh-huh. Y fue ganando mucho más. Y aparte agarró una especialidad, o sea que ya como tipo... Es más, gana. Sí, ajá. Era, tiene una especialidad. Entonces, bueno, el caso es que ella ganaba ya después 5 veces y el compa tenía el negocio igual. Igual. Y eso, me decía mi amigo que eso no podía pasar. En su cultura no podía pasar. En su cultura. El compa fue y abrió otra pizzería. Pior. Le fue otra pior pizzería, de... Espera. Y no, y le fue bien. ¿Oh, o sea, sí? Exactamente. Y la señora seguía avanzando. Ándale. ¿Y este? Y este dijo, no, voy a abrir otra. Ah. Tenía 3 pizzerías el compa. Trabajaba en serio de 5 de la mañana a las 12 de la noche. Nada más para... Manteniendo 3 pizzerías, nada más porque la mujer... iba ganando más que él. Ganaba más. Uh-huh. Ay, no. En ese caso sí, bueno, pero es su cultura. No, pero... ¿verdad? Diabla, algunas veces así pasa. Hay que dejarlos. No, déjalos. Manténganme, en mi cultura se usa de todo. El hecho de que ella gane más que él muchas veces... Sí. Es de orgullo, así sí. Como la gente que nos ha llamado que dice que bueno, no piden papeles por orgullo. Ajá. Pero bueno, mi gente, no sean orgullosos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esta semana. Sí. Esta semana que bueno, pues iniciamos ahora sí que al 100 con la Diablita. Ajá, ¿verdad? Ya. A la gente que nos ha mandado mensajes todavía acerca de la China, por eso le vamos a dar información de eso, ¿verdad? Para la gente. Y bueno, pues por lo pronto le decimos que tenga un buen fin de semana. Nosotros seguimos aquí. Seguimos no aquí nos vamos otras hasta las 11. Pero nos pedimos del Facebook Live. Muchas gracias a nuestros amigos en redes sociales. Gracias, mi gente. Sí. Vámonos con una canción que me conté por acá que se llama El Mandilón. Ándale. Pero tengo que parar el Facebook Live porque si no nos quitan. Gracias, mi gente, que se la pase bonito. Regresamos. No más. Tus mañanas son más divertidas con este par de locos. Estás oyendo inútil.